Hola, ¿qué tal? Les saluda Nuxoraday y estamos aquí en un nuevo gameplay de construcción. Así que bueno, estamos trabajando, ¿sabes? En el inicio. Así que bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer esta casa moderna de dimensión 18x18. Así que espero que les guste. Acabo de hacer un hueco aquí. Espero que les guste y nada, vamos a comenzar con el tutorial justamente allí atrás. Así que no voy a hacer ninguna transición, voy a evitar hacer la mínima cantidad de transiciones. Y bueno, lo primero que deben hacer, y ya esto saben varios, porque siempre lo repito en mis tutoriales, que me trabo, es de que hagan un marco donde hay que en el centro les quede una dimensión de 18x18, para que así se les haga muchísimo, muchísimo más fácil seguir mis pasos. Yo en este caso pues me he hecho estas cositas que ustedes seguro ni estarán entendiendo, pero son puntos clave, por decirlo así, para hacer mi casa. Es simplemente una forma de para que yo me guíe, porque si no voy a estar teniendo que hacer transiciones a cada segundo. Así que, a cada segundo, ¿sabes? Bueno, así que vamos a comenzar con el tutorial. Por acá, bueno, vamos a explicar un poquito más. Desde la esquina de la izquierda, desde la esquina, dejas un bloque libre. Y acá el segundo bloque dejas unos 7 para allá, si no me equivoco. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo bloque vamos a poner uno de lana. Dejamos dos, otro de lana. ¿Ok? Es bastante simple. Dejas la esquina aquí en el segundo bloque para arriba. 7 bloques para acá. En el octavo, uno de lana, dos bloques libres, otro de lana y ya está. Pero bueno, esos dos bloques los vamos a rellenar así. ¿Ok? Entonces son 4 bloques de lana allí. Ahora esto lo vamos a subir 7 bloques. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo por aquí. 7 bloques. Y listo. Tenemos el ventanal. Prácticamente. Ahora por dentro. Vamos a tapear esto de la misma forma. Simplemente rodearlo. El ventanal este lo vamos a rodear. Con lo que vendría a ser cuarzo. Y aquí, para quitarnos ya el peso del ventanal. Y esté formado algo aunque sea, pues ponemos hielo justamente en el cuarzo, donde hay que nos va a quedar así, bastante bonito, ¿verdad? Voy a ver de hacer de día. No sé por qué me dice ese error, un able to location 591 coordenadas, no sé la verdad por qué. No sé a qué se puede ver, vaya, pero bueno. Ok. Entonces, acá este bloque de lana y aquí al lado justamente del bloque de cuarzo ponemos así, vaya, o sea, otro bloque de cuarzo y lo unimos para atrás. Entonces para atrás vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques para atrás. Esta parte está bastante sencilla, creo yo. No hay como perderse acá, está bastante fácil. Así que bueno, de esta esquina jalamos unos 2, 3, 4, unos 5 bloques más. Así que 5 bloques y nos va quedando este lado. Ahora, para aquí, para este lado, pues jalamos 1, 2, 3, 4. Sí, 4 bloques más. Pero aquí voy a ver, porque acá sí que me he confundido un poco, o me estoy confundiendo un poco. Ok, está bien, está bien. Entonces, de allí jalamos 4 bloques, como estarán viendo, 1, 2, 3, 4. Y aquí va a ir otro ventanal. Entonces dejamos 1, 2. Tapemos así. El mismo ventanal de allí, la misma altura, lo mismo, todo lo mismo. Así que rompemos esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapeamos esto y por dentro lo mismo. Así que ponemos todo esto así. Yo creo que está bastante simple. Está bastante fácil de explicar también, creo yo. O sea, lo explico bastante bien o bastante entendible, vaya. Así que bueno. Entonces, tapeamos eso en el mismo ventanal de ahí arriba, solo que a un lateral. Así que bueno, ahora, a partir de este bloque de cuarzo. Dejamos uno hacia atrás, así, de esa forma vaya. Bueno, no, no, así. Así, sí, así, 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 así. Sí, justamente así. Sí, yo creo que sí. Entonces ponemos un bloque, el pilar de cuarzo está allí. Al lado ponemos uno, hacia atrás ponemos otro, de forma que nos va a quedar algo así. Y esto lo llevamos hasta la esquina, o sea, hasta la última parte del marco que habíamos hecho. Por eso es bastante importante que hagan este marco, porque si no lo hacen. Pues ustedes dirán, es pérdida de tiempo, lo que sea. No, no es pérdida de tiempo, es facilitarles a ustedes el poder seguir los pasos de cómo hacer esta casa. Así que, bueno. Entonces, tapeamos esto así. O sea, justamente desde este lado. Ya ven otra vez ese error. No sé si es un error o qué cosa, pero bueno. Entonces, es esto. Esto lo llevamos hasta aquí, hasta el final. Y aquí vamos a poner de losas unos 4 bloques. Así que de losas, ¿eh? De losas. 1, 2, 3, 4. Y aquí otro bloque de cuarzo. Entonces vamos a romper esto para que lo vean.
Más o menos va a quedar así. Ahora, aquí dentro vamos a poner pilar de cuarzo. Ok, vamos a tratar de ponerlo así, como que de lateral, tal que así, para que por fuera quede así, algo así, no sé, estoy repitiendo mucho así, así, ¿sabes? Pero bueno, el caso es de que tiene que quedarnos así, y la altura creo que es de unos... vamos a verlo, porque sí que acá sí que me han agarrado. Así que la altura es 1, 2, 3, 4. La altura es de 4 bloques, de este marquito, así que 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer que deje de llover, que ya es coincidencia que... Es que siempre, siempre, cada día que pasa en este mundo, en ese mundo, en el juego, vaya, tiene que llover. O sea, ya, ya es coincidencia, no sé, pero siempre, siempre tiene que llover, ¿eh? Ok, y aquí justamente hemos hecho 4 bloques de altura y allí arribita, justo en la puntita, pues hacemos otro así. Cerramos con losas de cuarzo, ¿ok? Ahora, por dentro, vamos a seguir... Bueno, lo hago de tierra, ¿sabes? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Y uno más. Esto por acá. Y aquí dentro va a ir el hielo. Así que no hay mucha cosa. Mucho pierde. Así que, ok, va quedando algo así. Aquí, justamente en el... Un, dos, tres, en el cuarto bloque, pues pones esto de así. Entonces no va a quedar ese ventanal. O al menos ese efecto de ventanal. Y yo creo que queda bastante, bastante bonito. Esto no lo tapeen, es muy importante que no lo tapeen porque esto va a estar conectado con el segundo piso, que también hay otro ventanal. Pero ya el segundo piso siempre lo dejo para el final del video, prácticamente, o bueno, para la segunda parte del video, por decirlo así. Y otra vez, es que ya miren, esto ya es, ¿sabes? Es demasiado, no sé a qué se puede ver, son como coordenadas y sigo sin entender el porqué. Pero bueno, ok, sí, vamos a ver, ok. 1, 2, dejamos, acá está el bloque ese que hemos hecho, dejamos 1, 2. Y justamente de este bloquecito de cuarzo que habíamos hecho, pues vamos a tapear todo esto así. Ok, la altura yo creo que sí, la altura es de 4 bloques de toda la casa, al menos el primer piso es de 4 bloques. Así que tenemos que tapearlo más o menos. Ahora les digo los puntos, o sea, cuántos bloques he puesto acá. O igual me estoy confundiendo, ¿sabes? Ta 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 1, 2, 3, 4. Ah, pues 1, 2, 3, 4. Ah, pues no está genial. Había ahí habido un error con ese bloquecito de hojas que había puesto, estaba mal. Así que bueno, ok. A partir del último, justamente el hielo, habíamos hecho un bloque así. Nos estaba quedando el marco así. Entonces, de allí simplemente lo tienes que jalar. Unos, 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 bloques más. Entonces desde afuera se veía así la estructura. Y jalas unos 6 bloques más de cuarzo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bastante simple. Y de aquí del sexto bloque, haces otro más acá así. Dejas un espacio porque acaba de abrir la puerta. Haces otro marco así de cuarzo. Entonces haces como un marco así de una super puerta de 3 bloques. Pero aquí arribita vamos a poner una escalera. Y por dentro vamos a poner, bueno, vamos a coger de una vez para que quede el caminito. Rompemos esto acá así, esto así, y por dentro ponemos la puerta. De forma que nos va a quedar así. ¿Ok? La voz se me seca, a veces que tengo agua acá, creo que sí. Ok. Que sí, ya necesitaba tomar algo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya tenemos la puerta hecha. Y aquí, o sea, hacemos otro bloque más. Entonces, si lo miran así, pues quedaría 2 y 2. Y en el centro, la puerta. ¿Ok? Si lo miran así. Pero ahora vamos a poner justamente de este bloque, pues, de este muro, pues lo vamos a seguir así. Seguir así hasta que conecte con este otro muro de cuarzo. Yo creo que está bastante sencillo. Y ok, pues ya prácticamente tenemos toda la casa. Ahora que ya sabemos que la altura es de 4 bloques, pues 1, 2, 3, 4. Y rellenamos todo a una altura de 4 bloques. 4 bloques, ta ta ta, ta ta ra, parara, 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 parara. Rellenamos, rellenamos y rellenamos. Donde hay que nuestro primer piso ya nos ha quedado. Aunque aquí, que igual me olvido, como la vez pasada en un tutorial me olvidé de un efecto, de explicarles un efecto. Pues aquí ponemos losas de cuarzo, así. La esquinita nos va a quedar libre, pero ya con el segundo piso, como verán, ya compensa. O sea, es como que un efecto que allí nomás queda, ¿sabes?
Ok, pues yo creo que en el primer piso ya hemos... No, 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 no. Yo creo... No, faltaba esta parte. Ok, vamos a rellenar todo esto a una altura de 4 bloques, recuerden. Ta, ta, ta. Rellenamos todo. Es que ya me olvidaba, me olvidaba algo. Para el primer piso ya está hecho casi todo. Pero ahora vamos a hacer con ese efecto de este ventanal, que voy a contar cuánto, porque eso sí que no lo he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son de 8 bloques de altura, ¿ok? Así que, ok, 8 bloques, 8 bloques. Ok, justamente de esta esquina que habíamos justo junto al lado de este ventanal, cuentas 1, 2, 3 y al cuarto bloque haces, pones uno hacia afuera de cuarzo, ¿ok? 1, 2 y otro de cuarzo. De forma que nos va a quedar así. Entonces rompemos esto para que lo puedan ver. Y esto lo elevamos 8 bloques, creo que era otra. Es que soy olvidadizo. Soy olvidadizo hasta decir basta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloques, 8 bloques. Ok. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo por acá. 2, 3, bueno, ya como hemos contado, pues simplemente lo elevamos. Y ahora por acá adentro, escaleras. Ta, 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 tarara, parara, parara. Tarará, tarará. Ok, y ahora esto pues también ¿sabes? Lo tapeamos así. Así, así. Ok, entonces ya tenemos este lado hecho. Ahora vamos a pasar con lo que vendría a ser el segundo piso, que es lo que más hace quedar a la casa muchísimo mejor, ¿no? Por los ventanales y todo que tiene. Así que bueno, en un segundo nos vemos. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con el segundo piso. Vamos a hacer primero, para guiarnos más fácil, vamos a hacer la segunda parte, o la parte, bueno, el segundo piso de este ventanal que les decía que justamente eso continúa. Así que, bueno, de estas cositas de cuarzo que habíamos puesto de esta esquina, jalamos así un bloque, ok. Jalamos esto así, esto por acá, a una altura de más o menos, voy a contarlo, que no lo he contado, sabes que es un error mío para variar. Así que, 1, 2, 3. Tres bloques, ok, la altura es de tres bloques y uno de cuarzo, uno de losa de cuarzo, vaya, así que 1, 2, 3 y losa de cuarzo, ok, de forma que nos va a quedar así. Ahora, esto, tapeamos por acá, así, de losa de cuarzo, tapeamos el segundo piso, por decirlo así, de esto, y lo extendemos un bloque más hacia afuera, ok. Esto por acá lo extendemos así hasta que nos llegue a un bloque de diferencia. Voy a hacer que sea de día, que se me está haciendo de noche. Hasta que quede un bloque de diferencia. Hasta un bloque libre para hacia esta muralla, vaya, que me trabo, ¿sabes? Uf, que me odio trabarme, la verdad. Así que bueno, entonces lo mismo hacemos con esto de losa de cuarzo, pues lo extendemos así y por aquí. Ok, ahora esto hacemos así y lo rellenamos todo. Ok, entonces ya nos va quedando algo así. Ahora, por dentro, tenemos que poner hielo. Simplemente esto ya es más fácil. Tienes que poner hielo, rellenarlo. Bueno, aquí no, acá pues. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, que a veces yo mismo me sorprendo de cómo suelo complicarme la vida. Ok, tapeamos esto acá por dentro también, uno más. Ok, o sea, es bastante simple. Ustedes lo están viendo, así que es bastante simple seguir los pasos. Así que bueno, rellenamos todo esto con hielo, esto con hielo, esto con hielo, ta 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 tarara tarara. Ok, entonces ya tenemos este ventanal que no es tan bonito que digamos, pero bueno, tiene lo suyo. Pero lo que más importa de este ventanal es de que nos va a servir de guía, pero una guía tremenda. O sea, ya van a ver el porqué. Así que, ok, estoy viendo más o menos. Ok. Así que bueno, de este ventanal vamos a jalar esto, ¿ok? De este ventanal así lo jalamos. Todo, 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 todo. Hasta llegar a... Ok, hasta llegar aquí. Más o menos se jala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, ¿ok? 8 bloques y unimos aquí. ¿Ok? Está bastante simple. Acá son en el quinto bloque. En el quinto bloque, o sea, a la altura del quinto bloque, pues se rellena así, ¿ok? Está bastante simple, no hay mucho pierde. Así que bueno, ahora esto lo seguimos rellenando por acá. A ver si es que no me empieza a estresar un poco con algunas cosas que igual ustedes ni lo escuchan, pero yo sí. Así que, ok, ahora con losas vamos a dejar un bloquecillo aquí y justamente allí vamos a rellenar esto así.
Ok, todo, todo, todo. Lo unimos. A ver, eso no allí. Lo unimos. Y ok, nos va quedando algo así. Pero el hielo no va a estar allí, sino, bueno, también por dentro. Hacemos un bloquecillo más. Porque el hielo va a estar justamente aquí dentro. Ok. Así que el hielo lo empezamos a poner justamente dentro. Ok. Así, así. Como les dije, no hay mucho pierde. Es simplemente seguir los pasos. Y si lo haces, pues simplemente te va a salir tal y como lo están viendo. Así que ya tenemos este lado. Ahora viene un poquito otra cosa más problemática. Porque de aquí vamos a hacer. Vamos a rellenar esto así. Y aquí voy a ver qué es lo que hice. Porque hice como que un efecto medio extraño. Que unía esto, lo ven, está unido. Así que, ok, en la punta. Losas. Ok, 1, 2, 3 de losas. Escaleras. Cuarzo. Ok. Entonces, de la punta jalamos esto así. Pero sí, 1, 2, 3. Jalamos esto aquí. Es que es complicado y todo, ¿eh? Ya ven, es complicado, a ver. Uf, ojo, a ver, a ver, a ver. Que me lío, ¿eh? Igual hago una transición porque. Ah, dale, que es de la punta a punta. O sea, no es de un bloque, sino la punta, losas, ¿ok? La punta es aquí, una losa, dos y tres. Ahora sí, aquí. De cabeza, dos bloques así. Y rellenamos esto así. Entonces nos va quedando algo tal que así. Como que un pequeño efecto allí que es como una ventanita. Y esto pues se une así. ¿Ok? Lo unimos todo esto. Estos dos lados se unen. ¿Ok? Se une eso con esto de acá. Lo vamos a unir. ¿Ok? Bastante simple. Ta, ta, ta. Ustedes dirán, ¿para qué lo unes? Pues para que el techo tampoco quede tan plano o tan feo. Así que se une para que quede un poquito bonito. Se me ha puesto a llover, que ya decía yo. No digo que cada día que pasa aquí en este mundo, pues tiene que llover. Si ya es como tradición, ¿sabes? En mis tutoriales de construcción, pues toda la vida, toda la maldita vida van a ver que llueve. Dios mío. Ok, ahora vamos a pasar con el interior para guiarnos un poquito más. El interior simplemente vamos a hacer tapear el bloque con bloque de cuarzo. En el cuarto bloque, 1, 2, 3, 4, tapeamos todo. En el cuarto bloque va a estar nuestro techo, ¿ok? Así que tapeamos todo, 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 todo. Todo. A ver, voy a volar y voy a empezar a tapear todo a la altura del cuarto bloque. Ok, tatara, ta, 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 ta. Tapeo, tapeo. Igual esta parte, pues se la pueden saltar, que seguro me demoraré 30 segundos o por allí. Tapeando todo, porque la casa es de dimensión 18x18, pero yo creo que está bien distribuida, vaya, la tontería del día. Distribuida, que bueno, no queda tan mal, ¿sabes? Vamos a poner un poco de luz y antorchas por poner para que aquí, pues, no se vayan a empezar a spawnear los clásicos murciélagos que me estresan toda la vida spawneándose en mis casas, hasta que los tengo que coger una espada de diamante y matarlos de un toque y ya está. Pero la verdad que quita tiempo. Así que bueno, entonces ya tenemos esta zona. Y ahora vamos a hacer lo mismo. O sea, esto de acá se repite el mismo efecto para acá. Pero con la diferencia de que tiene un bloque más. O sea, creo que acá son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá son 7. Así que vamos a hacer lo siguiente. Habíamos hecho este muro de 4 bloques. Hacemos un quinto y jalamos 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, justamente se va a guiar también, no tanto por los números, sino porque va a llegar hasta el borde, hasta el filo de nuestro marco. Así que está bastante simple. Y esto ahora lo vamos a jalar hasta aquí. ¿Por qué habíamos hecho esto primero? Porque esto nos va a servir de guía. Todo lo que hagamos primero, como ese segundo ventanal de allí, y como esta cosita de acá, nos va a servir de guía para hacer estas ventanas de la parte exterior de la casa, o sea, de la parte frontal. Es por ello que lo hago primero. Así que bueno, entonces, para aquellos que se hayan perdido, simplemente jalas aquí 7 bloques hasta el borde. Y esto lo jalas justamente a la altura de esto, ¿sabes? De este bloquecillo. Entonces, esto lo bajas, lo unes. Y ya está unido. Entonces nos va a quedar algo así, ¿ok? Ahora, aquí arribita, justamente dejas un bloque. Arriba, rellenas todo de losas de cuarzo. Así que lo unes hasta allí. Y por dentro lo mismo. Recuerden que tanto lo que hagas por fuera lo tienes que hacer por dentro uno más, porque por dentro va a estar el hielo puesto. Así que eso es muy importante que lo recuerden. ¿Ok?
Así que igual varios no están entendiendo porque, bueno, porque a lo mejor no tienen mucha práctica en la construcción, pero simplemente con ver el video, Dios mío, es que soy medio mal y la garganta se me seca cada segundo porque soy medio resfriado. Pero bueno, el caso es de que simplemente es ver el video y es bastante simple decir los pasos. Estoy a punto de estornudar, ¿eh? Ya van a ver, ya van a ver. Es que en serio, soy medio resfriado y no me gusta, ¿sabes? Que no puedo comentar los videos normal. Así que bueno, por acá tapeamos esto que acabo de soplar. Bueno, no soplar, pero sí. Bueno, sí, como que soplar. Y tengo al frente el micrófono y seguro ha creado un efecto bien feo de sonido. Así que lo siento mucho. Entonces tapeamos eso por allí. Y ya tenemos nuestro segundo piso casi, casi hecho. ¿Ok? Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger losas de cuarzo. Ponemos eso, creo que aquí. Ok. Aquí hay algo. Aquí hay algo que si no me equivoco. Ok, si no me equivoco. Ok. Sí. Ok, entonces, ahora lo siguiente por hacer. Que suena la computadora tremendamente. O sea, de forma que ya no es normal, ¿sabes? También como que recaliento un poco, así que voy a darme prisa. Ok, tenemos eso, esto hecho. Ahora, lo segundo por hacer va a ser por dentro. Aquí vamos a tapear todo esto. Vamos a tapearlo con bloques de cuarzo. Tapeamos el hielo, que no se vea el hielo, ok. Tapeamos así. Esto, bueno, lo vamos a terminar de tapear por aquí. Entonces el hielo está tapeado. Igual de este lado, vamos a tapear el hielo. Bueno, aquí podemos hacer esto así. Hacemos esto así. Y ok, ya nos va quedando todo. Ok, aquí van las camas, como habrán visto. Así que bueno, entonces el caso es de que tapeamos el hielo también por aquí. Ustedes dirán que el hielo solo es por fuera. Sí, es un efecto que solo se ve por fuera. Así que es muy importante eso. Vamos a tapear esto acá. Sí, creo que por acá también lo había hecho así. No, bueno, no es necesario. Así que no lo voy a, lo voy a dejar así. Y esto no sé por qué. Esto también no sé por qué lo he tapeado así. Ah, bueno, que aquí sí es necesario. Ok, bueno, entonces el hielo está tapeado. Y aquí vamos a hacer que sea de día. Times of day. Y aquí encima del hielo que hemos tapeado, recuerden, acá está el hielo. Tapeamos así con un bloque de cuarzo. Y encima vamos a poner otro más de hielo. Justamente así. Lo mismo por aquí. Está bastante simple, la verdad. Encima de lo que hemos tapeado de hielo, pues ponemos más hielo. Y con losas de cuarzo vamos a tapear el techito. Entonces va a ser así más o menos. Tapeamos eso así. Hacemos uno hacia afuera. Recuerden que es muy importante. A ver, este lado lo vamos a tapear así. Que es muy importante que todo lo que hagas, pues lo hagas un bloque hacia afuera para que quede este efecto. Como que el ventana, el ventana, ¿sabes? El ventanal o la ventana, pues esté un poco metido. Entonces recuerden eso, que es bastante importante. Tapeamos eso así y ok, ya nos va quedando esto. Esto lo unimos con este lado. A ver, esto lo unimos con este lado. Ta, ta, ta. Listo. Y esto con esto. Entonces todo esto es prácticamente lo mismo. Como se darán cuenta, es prácticamente igual. Eso lo puedes tapear así. Eso así. Esto por acá. Aquí así. Por aquí. Si no me equivoco, este lado, claro, este lado no es utilizado. Entonces lo tapeas, esto ya es más interior de la casa. Ese lado queda inutilizable, ¿ok? Es un lado simplemente como decoración exterior para la casa. Sin embargo, por dentro no tiene ninguna utilidad, a no ser que tú lo quieras hacer, vaya, que tenga alguna utilidad. Pero en lo personal, pues lo dejé como un cuarto vacío. Puedes poner una antorcha en esta esquina justamente para que no se spawnee ningún bicho. Y tampoco, si no me equivoco, al menos a mí no se me ha derretido el hielo, así que se supone que ustedes tampoco. Ok, entonces rellenamos todo esto. Todo lo rellenamos. Y lo rellenamos. Ok. Y todo lo rellenamos con cuarzo, ¿no? O sea, con losas de cuarzo. Lo rellenamos justamente, como verán, acá hay un bloque de cuarzo y acá hay una losa, entonces lo rellenamos todo con losas, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y esto por qué? Eso es el efecto que les decía que iba a quedar en el techo, como que un poco más salido. Y que la verdad queda bastante bien. Entonces simplemente rellenas con losas de cuarzo todo el techo. Todo el techo. Recuerden, losas de cuarzo, no cuarzo. Losas de cuarzo. Así que tapeamos esto por acá. Esto por aquí. Tapeamos todo. A ver si es que me doy prisa porque ya de seguro vamos otros 30 minutos para variar. Que siempre mis videos de construcción,
pues terminan siendo largos. Así que bajamos, ponemos eso allí y ya tenemos nuestro segundo piso hecho. Ustedes habrán visto que yo acá hice el cuarto de... sí, había hecho acá el cuarto. Entonces, pues para interiores, pues pueden hacer lo siguiente: hacen un muro más, un muro más, un muro más, todo esto así. Por acá lo mismo, los hace cuarzo aquí, los hace cuarzo, tapeas todo, o sea, simplemente ya esto va más al interior que al exterior. ¿Y este lado? ¿Y este lado? ¿Qué onda? Ah, bueno, me faltó este lado, vaya, que soy genial. Iba ya a despedir el video faltándome este lado, pero bueno, este lado es simplemente rellenar. Sí, rellenar todo y con losas justamente aquí tapeas, ¿ok? No, no hay piedra, simplemente es así. Tapeas esto acá. Está bastante simple, como yo les digo, la casa bastante simple de hacer. Y ya está, no hay mayor misterio. Así que, bueno, básicamente te va quedando esto así. Y ya puedes tener efectos, etcétera, etcétera. O sea, yo le puse acá como escaleras, creo, o cosas así. Sí, le puse escaleras, que eran en plan armarios o cosas así. Aquí, aquí, creo que puse... aquí creo que puse un esto de luz. Piedra luminosa, si no me equivoco, puse... no, no. O igual sí. No, no. Justamente creo... yo creo que sí fue por aquí, ¿eh? Creo que fue acá, justamente. ¿Qué dice? No, ¿qué es que qué? Ah, pues no entiendo. Pues bueno, algo así, ya ustedes pueden ver más a fondo la decoración. No lo voy a enseñar yo porque ya lo han visto a comienzos del video. Aparte que no quiero hacer este video más largo. Simplemente recuerden que es la construcción de la casa. Se puede iluminar tanto con antorchas como con cualquier otra cosa. Pues poniendo antorchas, por ejemplo, aquí. Puedes poner otra por acá. Aquí, justamente de este lado. Esto lo tengo que tapear. Justamente de este lado había hecho las escaleras. Que ustedes lo pueden poner, no sé, por al fondo, lo que sea. Yo había hecho aquí esto así, un marquito. Y por aquí estaba, si no me equivoco. Sí, o sea, había hecho algo así. Tapeando todo esto. A esta altura la cocina. Sí, a esta altura había hecho la cocina. Todo esto era un pasadizo grande. Por aquí las escaleras. Con la tontería digo que no voy a explicar nada, pero al final lo termino haciendo, ¿sabes? Bueno, ahí las escaleras. Tarará, todo genial. Subes por acá. Y por aquí había hecho algunas cositas como esto, ¿no? Algo así. Y con cosas, esto de libros, con casas, librerías, puse esto así, esto así, esto así. Y ya está, o sea, no, no hay mayor cosa. Esto así, rellené esto así. Y ya está, o sea, está bastante simple, como dije, la casa. La decoración ya va más a cada uno como quiera hacerlo. Aquí había hecho una cocinita. Ok, o sea, acá estaba la cocinita, Y está bastante simple, acá está la entrada de la cocina. Con esto de blanco, pues había hecho esto así, esto así. Acá la cocina, aquí como un ventanal que se pueda ver a la sala. Esta es la sala, aquí ya, bueno, lo demás ya está. Prácticamente la distribución ya les he enseñado. Aquí su cuarto, aquí su cuarto. Recuerden que tiene este muro así para que puedas entrar. Así que recuérdenlo, es muy importante. Ese así, que te va a quedar así como un gran portón o cosas así. Y bueno, ya está, o sea, es bastante simple. Lo demás es simplemente ponerle un techo, digo, un piso de otro color y ya está. En teoría, ya está la casa hecha prácticamente. A ver, voy a chequear todo el alrededor. Bueno, aquí abajo había hecho de agua, o sea, de esta cosa. Le voy a enseñar esto de acá. Había hecho así, con un laguito, que la verdad queda bastante bonito. Le añade bastante decoración. Y en el agua, abajo en el agua, tienen que poner luz, o sea, tienen que poner esa cosa, piedra luminosa, para que en las noches se vea iluminado. Entonces, bueno, yo creo que toda la casa está bien hecha, no falta ningún detalle. No, pues todo está bien hecho, así que, bueno, voy a hacer que sea de noche para que ustedes puedan ver que cómo quedaría de iluminado algunas zonas, pues de noche, ya ven, o sea, queda iluminado, por ejemplo, esto, porque acá abajo tiene piedra luminosa, como verán. Así que bueno, esto va siendo todo. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Un saludo a... Dios mío. A... que me lo dijo, que me lo dijo. Que lo salude y es que soy tonto, que me olvido. Creo que era algo de... Daniel Madara. Algo de Madara, vaya. Que es que, Dios mío, que soy tonto y es que me olvido. Siempre hay gente que me pide saludos y siempre me termino olvidando. Porque soy así de genial.
Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. El especial 4000 ya se viene y lo más seguro es de que este chico y algunos otros más que me han pedido saludos, pues lo haga en un blog que ya se acerca, porque hoy tengo que comentar bastantes nuevas cosas que se van a venir en el canal y etcétera, etcétera. Y nada, poco más. Así que esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Un saludo a todos y hasta la próxima, gamers. Como digo, lo siento mucho a ese chico que ya te va a saludar, vas a ver. Así que bueno, hasta la próxima y chau.